¿Cuántos de vosotros tenéis la planta del año pasado o hace varios años y no llega a ponerse roja? Pues hoy os vamos a dar el truco para que en vuestra casa llegue a ponerse roja. Y fijaros lo que tengo aquí, una caja de cartón. Pues va a jugar un papel muy importante para que esta planta o la planta vuestra de vuestra casa llegue a ponerse roja. ¿Por qué? Porque esta planta es una planta que necesita hacer el fotoperiodo. El fotoperiodo lo hace con días cortos. ¿Qué pasa en vuestras casas? Que con las luces de las casas las descontrolamos y no llegan a ponerse rojas. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que en nuestra casa la planta se ponga roja? Pues fijaros, vamos a coger una caja y vamos a hacer el fotoperiodo a la planta. ¿Y cómo se lo vamos a hacer? Pues mirar, de 6 o 7 de la tarde tenemos que meter nuestra planta a oscuras. Hasta las 9 de la mañana. Tenemos que hacérselo de 4 a 6 semanas. Y tenemos que empezar a hacérselo ya si queréis tener vuestra planta florecida para las navidades. Como digo siempre, la constancia y la perseverancia va a ser el éxito vuestro. O sea, no vale hacerlo. Un día, eh, dos no, tenéis que hacerse lo mínimo cuatro semanas todos los días y vais a ver cómo conseguís, cómo conseguís que esta planta llegue a florecer, porque la vamos a hacer de florecer haciéndola nosotros el fotoperiodo. Un truco facilísimo, que en vuestra casa lo podéis hacer con una simple caja. A mí me gusta cajas de cartón. Podemos comprar un cubo. Y ponérsele de plástico encima, lo que pasa es que no transpira bien. A mí me gusta en cartón. Para hacerle al fotoperiodo, con una cajita de cartón que podemos conseguir en cualquier lado, vais a hacer de florecer vuestra planta. Y ya os iremos dando más consejos de ella según vayan viniendo ahora los meses. Que fijaros qué estupendo está todo: de cómo mantenerlas sanitas y bien abonadas. Pero ahora lo fundamental para que florezcan Navidades es empezar a hacer el fotoperiodo. Vuelvo a repetirlo, aunque me digáis que soy pesado. De 7 de la tarde a 9 de la mañana. De 4 a 6 semanas. Todos los días. Y vais a notar el cambio en vuestra planta. Pues nada, amigos. Un truco fácil para en vuestras casas que os florezca la planta del año pasado o de hace varios años. Un saludo, amigos, y arriba la agricultura.